Hola, hola chicas, buenas noches. Joana, saludos. María, saludos. Zoila dice saludos desde Guatemala. Ana Karina dice que por fin vino a tiempo. Y Dalia, hola, está bello, gracias. Ok, chicas, gracias por estar ya conectadas y siempre fieles a las transmisiones. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches a todas. Mi nombre es Stephanie Sosa, técnica educadora de Legacy Nails El Salvador. Sean bienvenidas nuevamente a otra transmisión. En esta noche, pues, me toca impartir lo que es el tema de Blossom y vamos a estar realizando diferentes diseñitos. Dice Daisy, emocionada con ver la clase de hoy, saluditos desde Guatemala, saluditos. Hola Iris. Dice Magali, saludos desde Puerto Rico. Bueno chicas, hola Ivonne. Vamos a dar inicio a lo que es la transmisión de este día. Vamos. Les voy a mostrar un poco acá los diseñitos. Ahí ya los despegué de la base. Este va a ser uno de los diseñitos con Blossom. Creo que no se ve bien ahí. Vamos a ver si pueden apreciarlo bien desde ahí, creo que sí. Buenas noches a todas. Janina dice desde Perú. Iris dice hola Tefi, hola Iris, María, qué bonita rosa. Esta es mi luz que no la puedo acomodar bien. Ok, se ve bien. Bueno chicas, vamos a estar realizando unos diseñitos y vamos a utilizar nuestro producto estrella, que sería lo que es Blossom. Dice, hola, buenas noches, saludos desde Orlando. Está. Dice, cuando comiences, por favor, más de cerca, ok. Bueno, vamos a estar utilizando lo que es nuestro Blossom Argel. Creo que ya algunas han podido utilizarlo, si no, pues se los recomiendo mucho. La función de nuestro gel Blossom es expandir, es expandir los colores y hacer diferentes diseños. En realidad el gel lo hace todo, ¿verdad? Entonces vamos a estar realizando los diferentes diseñitos que tengo pues preparados para el día de ahora, para esta noche mejor dicho. Aquí lo tenemos, voy a empezar a acomodar aquí para poder empezar. Chicas, compartan el video, comenten de dónde nos escriben.
En los comentarios les van a dejar fijados mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como StephanieSosa03 y acá en Facebook como Stephanie Sosa. Vamos a ver, voy a acercar un poquito más aquí. Me dijeron que querían que lo acercara un poco más. Vamos a estar realizando este diseñito que es una combinación, una base con foil. Tenemos acá otro diseñito. Dice, los productos de Legacy son buenísimos, me encantan. Gracias, Ana Sánchez, saludos hasta Guatemala. Mari, ¿qué es Blossom? Dice, como lo acabo de repetir, Blossom es, chicas, un gel que expande los colores, ¿verdad? Ya en unos momentos ustedes se van a dar cuenta la función del Blossom, ¿verdad? Es un gel con el cual nosotros trabajamos pues sin que se cure, ¿verdad? En lámpara. Eso se trabaja antes. Gracias, Elsie. Ahí le han fijado en los comentarios mis redes sociales. Entonces voy a estar utilizando estas basecitas o estos tips que ya vienen pues solo para cortar. Voy a utilizar mi lima buffer. Voy a quitar el exceso de polvo. Recuerden que siempre es muy importante matificar las bases o quitarles el brillo con nuestra lima buffer. Entonces ahora, chicas, voy a utilizar el esmalte de color negro de Pigeon Gel de Legacy Nails, que es un esmalte semipermanente. Y la consistencia es bastante espesa. ¿Sí? A veces pues no es necesario dar más de dos capas, ya que como les menciono, la consistencia es bastante espesa y tiene una buena cobertura. Entonces estoy realizando acá dos bases negras. Los llevo a lámpara por 60 segundos. Mientras tanto, voy a leer acá los comentarios. Dice Yesenia Ruiz, saludos desde Nicaragua, saludos Yesenia. Saludos hasta Nicaragua. Dulce Ventura, hola desde República Dominicana, dice. Saludos hasta República Dominicana. Gracias a todas por estar pendientes. De verdad que para mí siempre va a ser un gran honor y placer estar acá compartiendo un poquito de mis conocimientos, ¿verdad? Un poquito de lo que he ido aprendiendo en este mundo de las uñas. Ok, chicas, lo que voy a realizar en estos momentos, en esta basecita, es colocar mi Blossom solamente como en un extremo o en la parte diagonal de mi tip.
Voy a colocar nada más, lo estoy colocando como en diagonal, en la mitad de mi tip. Voy a colocar acá en esta plaquita mi color blanco, siempre de Beyond Gel Legacy Nails. Y voy a realizar lo siguiente. Acá ya coloqué, recuerden, ya tengo colocado Blossom. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar al azar diferentes puntitos en tamaño. Y ustedes van a ir viendo cómo mi gel está expandiendo el color. Ustedes lo van a expandir hasta donde ustedes, o sea, en sí Blossom lo expande, pero ustedes lo van a dejar o lo van a curar hasta cuando ustedes deseen, ¿verdad? El tamaño de la expansión. En este caso lo voy a dejar así, si ustedes pueden verificar o pueden ver, ya se expandió lo suficiente, así lo voy a dejar y lo voy a llevar a lámpara por un minuto. Dice Ayala, hola desde Puerto Rico, hola, saludos hasta Puerto Rico, muchas gracias por estar conectadas. Janina, gracias a ti por enseñarnos en este mundo de las uñas desde Perú, saludos linda, muchas gracias hasta Perú, Janina. Muchas gracias de verdad porque ustedes siempre están ahí pendientes de las transmisiones de Legacy. Todavía tenemos diferentes temas que compartir con ustedes durante lo que resta del mes y en el mes de julio de igual forma. Recuerden que ahorita estoy curando mi base, mi diseño. Ustedes van a ver lo fácil que es, chicas, realizar diseños con Blossom. Acá ya lo saqué de lámpara, si ustedes se fijaron ya está expandido, ya están como que anchitas mis pelotitas, ¿verdad? Ahora voy a hacer lo siguiente, con mi Beyond Gel, el color rojo, voy a colocar solamente sobre las burbujas blancas, y ahora ya les voy a enseñar este otro efecto. Ahí está. Dice Mayrot, gracias por tus enseñanzas, de verdad muy agradecida. Muchísimas gracias, chica, a usted por estar pendiente. Para mí es un honor siempre poder compartir un poquito de lo que yo sé. Vaya, miren, acá entonces, ¿qué es lo que hice? Coloqué Beyond rojo y lo voy a curar por 30 segundos. Y voy a ir preparando mi Pro Finish o mi Brilliant Finish, unos cristales. Unos cristalitos y voy a ir preparando unos balines también. Dice Mari, fui en busca de ese esmalte en el local de Loje que dieron capacitación y no había. ¿De qué país, chica? Me escribe Mari Elisa. Ok, chicas, entonces acá ya tengo mi primer diseño y lo que voy a hacer es sellarlo con mi esmalte, con mi Pro Finish. También pueden sellarlo con el Brilliant Finish. Y voy a cubrir la superficie
para ya sellar, ¿verdad? Proteger acá. Voy a colocar unos cristalitos. Lo voy a hacer aquí con este puntero que tengo acá. Y lo voy a ir colocando sobre la superficie. Pueden ir colocando diferentes tamaños si ustedes desean. Y sí, pues la verdad es de que hay que tener paciencia para ir colocando los cristales, porque hay unos cristales que son muy rebeldes. Aquí se los voy a acercar más para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Si ustedes ven, o si ustedes se fijaron, las chicas que estaban conectadas desde el inicio, solo coloqué una capita de blossom sobre mi base negra en forma diagonal, y sin llevarlo a lámpara, siempre sobre el gel blossom, coloqué lo que es este, diferentes como puntitos blancos con mi Vision Gel, y automáticamente, ¿verdad?, ya empieza a expandirse mi burbuja acá. Acá está. Dice Zoila, yo no puedo trabajar el blossom, lo aplico y cuando pongo el gel no se me expande. Podría ser, chica, según la calidad también del gel, pero no tendría que darle ningún inconveniente, porque blossom pues expande lo que es este esmaltes, incluso normales, ¿verdad? Semipermanente en este caso. Ahora lo voy a llevar a curar. Dice Ana Elizabeth, hola Ana, ya entre tarde, ¿qué haces ahora? Estoy realizando unos diseños con blossom, ya estoy finalizando mi primer diseño y lo tengo en lámpara. Mi segundo diseño, chicas, va a ser en una base blanca, que voy a hacerlo en estos momentos, y va a ser como una rosa, que eso creo que es bien común y ustedes ya la han de haber visto. Y si no, pues acá la traemos nuevamente. Voy a realizar, o voy a colocar color semipermanente en mi base, color blanco. Una pelucita por ahí. Lo llevo a curar por 30 segundos. Y acá les muestro el resultado del primer diseño con blossom. Aquí está. Y si ustedes pueden ver, queda súper lindo este diseño. En estos momentos estoy realizando el curado de una base en color blanco. Voy a aplicarle otra capa. Porque me quedó un poco ralito, entonces por eso le voy a aplicar una segunda capa de color. Y lo llevo a lámpara nuevamente y lo seco. Entonces acá les estoy mostrando nuevamente. Dice Maggie, linda, lo hice contigo y sí queda bello. Gracias, Maggie. Me puede etiquetar también en sus diseños. Me pueden ir etiquetando, chicas. Recuerden, Stephanie Sosa me pueden encontrar en Facebook o Stephanie Sosa 03 en Instagram. Y ahí ustedes me pueden etiquetar en los trabajitos, ¿verdad?, que ustedes están aprendiendo, los diferentes diseños que ustedes están aprendiendo acá en los en vivo. Ok, ahora tengo acá una basecita blanca, y ahora, ¿qué es lo que voy a realizar? En esta plaquita voy a colocar
esmalte rojo. Y aquí sí vamos a utilizar, para las chicas que lo están haciendo en estos momentos, vamos a utilizar un pincel liner. Los pinceles liner son estos. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora que ya tengo curada mi base blanca, voy a realizar la aplicación de mi Blossom. Recuerden que Blossom es un gel que expande los colores y se trabaja antes de llevarlo a la lámpara. Ahora, voy a colocar un poquito de brush cleaner para asegurarme siempre que mi pincel esté pues limpio. Recuerden que tenemos limpia pinceles de Legas Nails. Y este, los limpia pinceles son muy buenos porque te saca pues todo el exceso que tengas ahí de gel, de acrílico en los diferentes pinceles. Este es el brush cleaner, un limpiador de pincel. Ahora acá voy a colocar lo siguiente, voy a hacer una pequeña como rosita. Vamos a hacer, recuerden que aquí estoy trabajando ya sobre el blossom, ¿verdad? Entonces, giro acá, hago como un espiral, voy realizando como unas comitas o como unos paréntesis ahí al azar, ahí como ustedes quieran realizarlo. ¿Sí? Y ustedes van a ir viendo cómo mi gel está expandiendo los colores. Dice Ana Elizabeth, ¿qué otro podemos utilizar en lugar de Blossom o es especial para estos diseños? Pues en realidad lo puedes sustituir con algún, digamos, finalizador, un brillo finalizador, pero no te va a expandir lo suficiente como lo realiza Blossom. Entonces, para que tú tengas ese como resultado de la suficiente expansión de los colores, si necesitas utilizar Blossom. Dice que bonito, muchas gracias. Ok, aquí recuerden que es como una rosa y acá el Blossom está expandiendo los pétalos, ¿verdad? Entonces lo voy a llevar a lámpara, lo voy a curar y posteriormente voy a realizar con mi color blanco ciertos destellos de luz. Vamos a ver, ustedes deciden en qué momento lo llevan a lámpara. Dice, soy la que bonito, gracias, me encanta ese diseño, muchas gracias, Idalia. Vamos a ver, ¿quién más nos comenta? Cuéntenme de dónde se están conectando, chicas, compartan el en vivo. Recuerden también pues que tenemos cursos en línea, empieza el 13 de julio el primer grupo, ya sea básico, intermedio o avanzado. Cualquier información pues se les puede brindar por medio de inbox, así de que están cordialmente pues invitadas. Si ustedes quieren seguir aprendiendo en este mundo de las uñas, pues pueden inscribirse a los cursos que tenemos, que sería a partir del 13 de julio el primer grupo, ¿verdad? Las chicas de acá de El Salvador, en básico, intermedio o avanzado. Y obviamente pues los estaría impartiendo yo. Bye. Ahora, chicas, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar unos como efectos de luz con mi color blanco. Nada más voy a realizar acá bien, lo más finito que se pueda. No es así lo que estoy haciendo alguna figura en especial. Solamente es como para que
resalte un poquito más cada pétalo. Recuerden que es una rosa que está expandida con mi Blossom Gel. Dice Mayro desde Panamá, saludos hasta Panamá. Sonia dice hola desde El Salvador, hola Sonia. Rosa, buenas noches Sonia. Voy a utilizar entonces mi Pro Finish para poder sellar mi segundo diseño. Recuerden que hacer este tipo de diseños es bien fácil, chicas. No lleva como que tanto tiempo. Dice, hola, saludos desde Atlanta, salúdame por favor. Saludos Carla Moreno, gracias por estar pendiente. Miren, chicas, este es el primer diseño que realicé con Blossom. Ahorita estoy pues en lámpara. Tengo en lámpara mi rosa, que es esta. Yo se lo voy a mostrar mejor que aquí por mis grandes guantes. Me lo tapa todo. Acá tengo mi otro diseñito entonces, que es una rosa que se expandió con Blossom y este es el primer diseño. Dice, hola, buenas noches, Francis Rodríguez, buenas noches. Ok, chicas, voy a realizar el tercer diseño y último diseño. Acá yo ya tengo lista mi base con esmalte semipermanente negro. Ahora, lo que yo voy a realizar es utilizar mi pega de foil. Yo creo que todas tenemos ahí una peguita de foil. Voy a colocar en la superficie pega de foil y la voy a llevar a lámpara por un minuto. La pega ya se la voy a mostrar. La pega que estoy utilizando es la pega de Envy Glamour, marca hermana de Legacy Nails. Y de igual forma tenemos la pega para foil de Legacy Nails. Todavía no ha entrado lo que es acá al país, ¿verdad? Pero sí se encuentra disponible. Dice Carla Moreno, gracias. Dice, por nada. Recuerden, chicas, entonces poderme seguir en mis redes sociales. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de los diferentes trabajos que vamos realizando. Ahí les han fijado en un comentario lo que es mi página de Facebook y mi página de Instagram. Dice la otra pega, también hay que meter la lámpara. Sí, la pega de Legacy Nails de parafoil. Chicas, sí se pega en lámpara. Vale, entonces acá ya tengo curada por un minuto mi pega. Y voy a tomar foil rojo. Lo voy a colocar. Y voy a ir presionando, no quiero algo en especial, solamente pues que tenga un poquito, que se vea entre rojo metálico la base y negro, de esta manera. Ahora sí, voy a colocar mi Blossom. Voy a colocar mi Blossom. En toda la superficie. Acá está. Y con un puntero voy a realizar unos puntitos al azar. Porque yo quiero también pues que se vea el efecto de lo que puse en la superficie, que es foil. Ahí está.
Voy a esperar a que se expanda un poquito. Y lo voy a llevar a curar. Les voy a enseñar, dije que era el último, pero quizás les voy a enseñar a hacer otro, otro diseñito. De unas flores. Ahorita se está curando, recuerden chicas, tengo en lámpara mi tercer diseño que se está secando y ya se los voy a mostrar. Voy a ir preparando otra base. Recuerden matificar la base. Y voy a colocar esmalte semipermanente blanco de Beyond Legacy Nails. Vamos a llevarlo a lámpara. Acá está, chicas, el otro diseñito pues ya está curado. Y solamente voy a sellarlo con Pro Finish o con Brilliant Finish. Recuerden que nuestros finalizadores no tienen capa de inhibición, ¿verdad? El único gel que, de Legacy que tiene capa de inhibición es el gel base, pero ese es lo que es la capa de inhibición de gel base, es el que nos ayuda a que el color quede como penetrado en la superficie, ¿verdad? Llevo nuevamente a curar mi basecita. Dice Idalia, está precioso, muchas gracias. Maggie, fácil y bellos, gracias. Sí, si ustedes pueden ver, pues Blossom es él solito hace todo el trabajo, ¿verdad? Nosotros nada más colocamos ya a nuestra imaginación y ya poquito a poquito Blossom empieza a hacer su trabajo, que es expandir los colores. Ok, en esta basecita, chicas, les quiero enseñar a realizar unas como florcitas. Y lo que voy a hacer, ya tengo acá mi basecita blanca y voy a colocar Blossom nuevamente en toda la superficie. Son diseños súper fáciles, bonitos y fáciles, que ustedes pueden realizárselos a sus clientas. Y fíjense acá lo que voy a hacer, voy a tomar con un puntero y voy a hacer acá unos puntitos. Y se van a ir expandiendo ellos solos, ¿verdad? Miren. Voy a colocar otra por aquí, una de 3 o de 4 petalitos. Puedo ir realizando al azar. Ahí yo voy a esperar a que se expanda lo que yo quiera, hasta donde yo quiera, para ya llevarlo a lámpara y curarlo. Acá está mi tercer diseño, que en la base colocamos, chicas, foil rojo metálico y posteriormente coloqué Blossom y puse lo que es las diferentes como puntitos blancos para que se vea de esta manera. Betsabe Carolina, qué bonito, gracias. Dice soy la super, gracias. Hola Andrea. Acá pueden ver, chicas, creo que aquí se ve mejor. Pueden hacer una infinidad de diseños.
diseños. Acá tengo ahora este que ya está curado, que son estas flores. Dice enamorada del efecto Blossom. Gracias, sí, la verdad que es muy bonito. Ahora voy a colocar, chicas, para sellar ya mi diseño, lo que es Pro Finish o Brilliant Finish. Pueden sellar, como les repito, nuevamente con cualquiera de los dos. Y voy a tomar unos cristalitos y los voy a colocar al centro de las florcitas que acabo de realizar con mi Blossom. Está rebelde. Ok, solo tengo que agarrar uno más. Miren, ahora lo voy a llevar a lámpara a curar. Y así ustedes ven que facilito hice estos diseñitos para ustedes, chicas, con mucho cariño. Y me falta uno, mostrarles uno más, que ahorita se está curando. Entonces, ustedes también, por ejemplo, para esta florcita, para esta rosa, ustedes pueden decidir si la dejan mate con nuestro Perfect Mate. Ahí queda la elección de cada una. Y acá está mi último diseñito, el que acabo de realizar. Miren, con Blossom. Hice unas pequeñas florcitas de 5 o 3 pétalos. Dice, no es necesario usar gel para cristales, se adhieren con el mismo top. En este caso sí, así lo hice, chica, porque para hacerlo un poquito como más rápido, ¿verdad? Pero a una clienta sugiero que no se lo dejen así, sino que siempre se los coloquen, ya sean con resina o con la pega gel para cristales. Vamos a leer aquí. Muchas gracias, dice Maggie, linda, muchas gracias, dice 3. Muy bien, Maggie, la felicito, gracias por estar ahí practicando a la par mía. Qué bueno, pues ahí usted puede etiquetarme sus diseños para poder verlos. Yo sé que le quedaron bonitos, si usted puede ver, pues es bastante fácil trabajar con Blossom. Dicen, Lega, si puedo encontrar uno de esos bolsos que usas para poner los pinceles. Sí, ¿de qué país nos escribe, chica? Dice, muy bonitos, Adriana Salazar, gracias, gracias por esos corazoncitos, Iris, Karen. Vamos a ver, gracias por, dice, se me fue. Gracias por todas sus enseñanzas, he aprendido bastante con sus talleres, dice Zoila. Ay, qué linda, muchas gracias, Zoila, gracias por estar pendiente. Pues ahí siempre a la orden para todas ustedes. Dice, me encanta, sencillos, fáciles y muy elegante, buen trabajo. Muchísimas gracias, chicas. Si ustedes pueden ver, pues son diseñitos de verdad muy, muy fáciles que ustedes pueden realizar. Dice Mayrot, muy bonitos, gracias, gracias Mayrot. Rocío, hermosos, gracias por sus enseñanzas desde Quito, Ecuador, saludos. Muchísimas gracias, Rocío. Arely dice, qué bello. Muchas gracias, que me alegro que les haya gustado, chicas, a todas. Dice Carmen que hizo los 4, súper Carmen, me etiqueta para poderlos ver, oiga. Dice, ¿cómo hago para inscribirme a las clases que darán? Escríbanos en un mensajito acá en inbox. O no sé si le pueden brindar ahorita la información. Sonia Romero, y con mucho gusto. Dice Díaz Wanda, soy de República Dominicana. Saludos hasta República Dominicana. Gracias por impartir sus conocimientos. Me encantan los talleres y he aprendido mucho. Mil gracias, dice Daisy. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, ¿verdad? Por seguir a la marca, por
seguir a cada una de nosotras, ¿verdad? Porque siempre están ahí ustedes fieles con nosotros, chicos. Recuerden que el video queda pues guardado para que ustedes puedan realizar estos bellos diseños. Dice Jessica desde Boston, Massachusetts, bello, llegué tarde. Dice, no importa Jessica, saludos, no se preocupe, pues de igual forma quedan guardados todos los videos. En la sección de videos ustedes los pueden encontrar. Ana dice, súper lindo. Y Dalia, me encanta, fácil de hacer, aprendí mucho, gracias. Qué bueno, y Dalia, que aprendió mucho. Información sobre el curso avanzado, por favor. Chica, ya le van a escribir o envíenos un mensaje a la página de Legacy Nails El Salvador y con mucho gusto le brindamos ahí la información. Susana dice saludos, lindo, gracias. Beatriz Torres, hola Betty, gracias por estar conectada. Saludos desde Honduras, dice Susana Raudales, saludos hasta Honduras, muchas gracias. Ok, chicas, muchísimas gracias a todas, de verdad que sus palabras son muy lindas, ¿verdad? Que Dios las bendiga a todas, cuídense, espero verlas en otra próxima transmisión en el mes de julio, ¿verdad? Vamos a ver con qué tema y venimos. Y pues, como pueden ver, realicé 4 diseños con nuestro Blossom, ¿verdad? Y qué bueno que les haya gustado y súper fáciles como ustedes pueden ver. Muchas bendiciones a todas. Las veo la próxima y pues síganme, ahí está StephanieSosa03 en Instagram y StephanieSosa en Facebook. Me etiquetan, chicas, y yo voy a subir en mis historias sus diseñitos de esta noche. Gracias, buenas noches a todas, cuídense.